negociador. Se lo repito, llegó el negociador. ¡No, alto! ¡Yo no puedo dejarla! Por favor, salva a mi niñita. Espere. ¿Están enviando a un androide? Bien, señora, tenemos no que pueden, irnos. No pueden hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? ¡No dejen que se le acerque! ¡No dejen esa cosa de mi hija! Capitán Allen, mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Le dispara a todo lo que se mueve. Ya le disparó a dos de mis hombres. Atraparlo sería fácil, pero están en la cornisa del balcón. Si esa cosa cae, ella también. ¿Sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? No tengo ni idea. ¿Eso qué importa? Requiero información para determinar el mejor procedimiento. ¿Ya probó el código de desactivación? Fue lo primero que intentamos. Mira, solo importa salvar a la niña. Así que o te encargas de ese puto androide ya, o lo hago yo. Thank you.
¡No te acerques más o saltaré! ¡No, no! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Va, va, va! ¡Mi nombre es Connor! ¿Qué me dices de ti? ¿Cuál es tu nombre? ¡Daniel! ¡Ese es el nombre que me dieron! ¡No te muevas! ¡No voy a hacerte daño! ¡Solo quiero charlar y buscar una solución! ¿Charlar? ¡Yo no quiero charlar! ¡Ya es muy tarde para eso! ¡Muy tarde! ¿Estás armado? ¡No! ¡No tengo armas! ¡Mientes! ¡Sé que tienes un arma! ¡No pretendo mentirte, Daniel! ¡Vine aquí desarmado! ¡Te iban a reemplazar y eso te enfadó mucho! ¡Eso pasó, ¿cierto? Creí ser parte de la familia. Creí importarles. Pero solo era un juguete. Algo que desechan cuando ya no les gusta. Escucha. Sé que no es culpa tuya. Las emociones que estás sintiendo no son más que errores de tu software. No. No es mi culpa. Yo no quería esto. Yo los amaba. De verdad. Pero no era nada para ellos. Solo un esclavo al cual darle órdenes. ¿Te encuentras bien, Emma? Por favor, ayúdame. No quiero morir, no quiero morir. Nadie va a morir aquí. Solo guarda la calma, todo va a salir bien. ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! ¡No creo que quieran escucharme! ¡Tienes que confiar en mí, Daniel! ¡Deja ir a la rehén y te prometo que todo saldrá bien! ¡Quiero que todos se vayan! Y quiero un auto. La dejaré ir cuando salga de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Deja ir a la niña y te prometo que no saldrás dañado. No quiero morir. No vas a morir, solo será una charla. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. De acuerdo. Confío en ti. Me mentiste, Connor.